¿Pasa más? Totalmente, me llamo Turana, soy la directora del Museo Histórico Arqueológico de Quillota. En esta ocasión, nosotros estamos marcando esta actividad, estos seminarios, Ruta de nuestra Geografía Sagrada, dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia que se celebra a nivel nacional y para, obviamente, dar una mayor difusión a este seminario muy interesante. Lo insertamos dentro de esta celebración a nivel nacional. Este seminario, como que, bueno, por lo menos para el museo, tiene unas condiciones bien especiales, pero unas miradas diferentes respecto, sobre todo, a ciertos lugares que aquí amigos y también colegas del área de patrimonio van a enseñarles y también a contar su experiencia y también sus puntos de vista, porque aquí hay también unas miradas, por lo menos lo que yo he visto, un poco diferente a lo que generalmente uno ve, por lo menos a través del museo. Yo lo voy a dejar con Alexis López, que es el director del programa, que es parte de un programa que se transmite por BioBio TV, que es la radio BioBio. Él es el director del programa Ruta de Nuestra Geografía Sagrada, y Alexis nosotros lo conocemos ya hace varios años porque se acercó al museo a conocer lo que nosotros tenemos acá, y es un programa, así que también nosotros agradecemos de tomarnos en cuenta, de tomar en cuenta esta institución para su labor. Así que los dejo con Alexis y él les va a presentar al resto del grupo. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por venir tan temprano. El seminario es largo y por eso lo quisimos hacer desde muy temprano, para que todas las charlas tengan el tiempo necesario. Como Pamela les cuenta, yo soy director del programa Rutas de Nuestra Geografía Sagrada de BioBio TV y a partir del próximo año en CNN Chile también. Así que el seminario se enmarca dentro de las actividades de promoción y posicionamiento de la segunda temporada del programa. Esta es la segunda vez que dictamos este seminario. El primero fue en el Parque Quilapilún, Chacabuco, hace un par de meses atrás. Me acompañan que se fueron hacia allá y no lo había presentado, pero así funciona Marco Vargas, antropólogo, director de investigaciones del programa, y Marcos Moncá Tudillo, dirigente del grupo Tacita, historiador, que es uno de los colaboradores del equipo de contenidos del programa. Vamos a comenzar el seminario con mi presentación, que es introducción a la geografía sagrada. ¿Podemos hablar? Sí.